placer poder invitaros a este acto. Puesto que vamos un poco tarde, ya de entrada, voy a presentar directamente al primer orador invitado y pasaremos directamente a la conferencia. Vamos a empezar con Mandy Rose. Mandy Rose es un profesor asociado y director de la Universidad del Oeste de Inglaterra, del Centro de Investigación Digital. Él se centra en la intersección entre el documental y la cultura, también los iDocs, y participó en el simposio de 2013 de iDocs. Ha hecho varios estudios y publicado varios libros sobre documental interactivo, también en la prensa del MIT. Mandy, es un placer tener aquí a este orador. Es un actor clave dentro del campo del documental interactivo. Un gran aplauso para Mandy. Gracias, Arnau, por la invitación. Es genial estar aquí. Ayer por la noche fue genial oír hablar del documental interactivo en España y parece que estáis pasando por un momento muy interesante. Lo que yo añadiría a tu presentación, Arnau, es que también soy una experta de la persistencia. Es decir, yo dejé la BBC hace ahora 3 o 4 años y había trabajado allí durante 20 años. 15 de los cuales había sido productora de toda una serie de documentales participativos, proyectos en ese sentido. ¿Tengo que volver a empezar? ¿O chillo suficiente y me habéis oído? Bueno. ¿Porque cuál funciona? ¿Este está apagado ahora mismo? Si os parece bien, utilizo este. No sé. Venga, vamos a hacer una decisión común. ¿Cuál utilizo? ¿Este o el otro? Bueno, básicamente estaba hablando un poco más de mi perfil como experta, especialmente mi carrera en la producción de obras que implican al público como creador. Y bueno, además, esto es en lo que se centra mi Facebook y mi Twitter, en Collab Docs. Bueno, y es desde ese punto de vista que voy a hacer la conferencia de hoy. Voy a poner diapositivas, pero voy a empezar con algunas imágenes animadas, porque parece que sería un sacrilegio, ¿no?, no hacerlo en un contexto como este. Voy a buscar la página web y os explicaré por qué os lo pongo. Es un proyecto actual norteamericano que se llama Question Bridge. Lleva un par de años ya, pero ahora se ha lanzado una vez más como un proyecto más interactivo. Esto puede parecer una pregunta tonta, pero quiero saber si soy el único que ha comido pollo y plátanos delante de gente blanca. ¿Cómo aprendemos a querer a nuestras mujeres cuando tantos de nosotros nunca han tenido a un hombre en casa, un padre, para enseñarnos un ejemplo de cómo querer a una mujer? ¿Por qué la mayoría de nosotros no hacemos surf? ¿Qué se siente al ver a alguien perder su vida? La pregunta que tengo para mis amigos en la cárcel, me gustaría saber si durante vuestro encarcelamiento os sentís desconectados de vuestra gente querida, la familia y aquella gente a la que le debíais lealtad. Y para ser más concreto, me gustaría saber si todavía valoráis a vuestra comunidad y si tenéis un sentido de responsabilidad para con vuestra comunidad, sobre todo de cara a la liberación, cuando os suelten. Bueno, voy a ir ya a mi presentación.
que me ha llevado bastantes dolores de cabeza, es el de desde el diseño para la participación hasta el diseño participativo. Y aquí lo que quiero decir, pensando en este proyecto de Question Bridge, que no es un documental de tipo tradicional, sino que plantea preguntas de la gente implicada, es decir, emana de esas preguntas. El proyecto son las preguntas y esos participantes son sujetos en esa creación. Empieza con lo que preguntan y no con lo que cuentan. Son como agentes, agentes claros de ese proceso de creación. Por lo que mi título, y esto es lo que intentaré explicar, tiene que ver con algo que yo estoy percibiendo, que se está dando un cambio de la preocupación por parte de los creadores de documental interactivo que se interesaban por el trabajo con el público, pues un cambio de diseñar para dejar espacio para la participación, estamos pasando a algo más sofisticado. Y yo creo que es un diseño teniendo en cuenta sus necesidades, sus intereses, de modo que ellos sean los sujetos del documental de un modo ligeramente distinto. Aquí tenemos el proyecto Question Bridge. Pero a ver, voy a daros un poco de contexto. Echemos la vista atrás. Una cita aquí de 2001. Lev Manovich ha trabajado muchísimo en este sentido y habló en el año 2001 del lenguaje de los nuevos medios. Y en este libro hablaba de lo que iba a significar la cultura informática para el arte y la estética en el siglo XXI. Y si me centro en el documental y la cámara móvil era una parte importante en el libro, pero esto me interesó enormemente, porque todavía nos podemos identificar con esta idea, la idea de que la informatización nos permite abrirnos en todos los aspectos posibles. Y esto lo vemos en el campo documental, en todos los aspectos de la producción y más allá. Esta apertura, y esta apertura es de cara al público sobre todo, porque son nuestros aliados y socios en el documental. Tienen un interés, esperamos que tengan un interés en los temas que planteamos, que representamos. Pero lo que vemos, especialmente esto se ha acelerado en los últimos 5 años, es una apertura de todo tipo de aspectos de la producción documental. Voy a enseñaros algunos ejemplos aquí. El crowdfunding, la financiación colectiva. Aquí tenemos un par de plataformas de crowdfunding aquí en España. Me han contado, este es Kickstarter. Este se ha convertido en un elemento muy relevante y podemos pensar que es como una democratización de el encargo. No es una labor fácil. Si lo habéis intentado hacer una campaña de crowdfunding, lo sabréis. Pero bueno, es algo que puede desempeñar un papel importante en el documental, especialmente de películas. Normalmente la mitad del dinero que recaba Kickstarter va a cine y la mitad de ese dinero a documental. Es, por lo tanto, algo muy interesante. Otro ejemplo muy interesante también es los marcos de derecho abierto, es decir, cómo la gente quiere compartir sus obras a través de Creative Commons y otro tipo de derechos abiertos, libres. Es muy interesante para el documental. Este proyecto Global Lives es un buen ejemplo. Esto nos devuelve a 2004. Un proyecto basado en San Francisco, pero que tuvo colaboradores de todo el mundo. Y a través de esa colaboración amplia, Global Lives ha creado hasta 24 películas de la vida sobre el planeta Tierra, es decir, películas que quieren reflejar la realidad de la vida en la Tierra, los ingresos de la gente, las edades, las religiones, las fes, etc. Y estas 24 películas están disponibles para que cualquiera las pueda compartir y reutilizar. Por ejemplo, una película sobre 24 horas de la vida de alguien en Malawi se ha convertido ahora en el recurso más valioso de la lengua T'iche'wa, que no había ningún material en este sentido antes, y ahora se ha empezado a crear un corpus sobre esta lengua de Malawi. Estos son proyectos de derechos libres y están ahí para buscar una repercusión y un resultado inesperado, imprevisible.
¿Qué más? Este es un poco el tema de hoy, ¿no? El documental interactivo, que es una forma abierta porque coge una creación, una co-creación para hacer un documental interactivo. Es decir, alguien tiene que clicar, alguien tiene que pasar por esa experiencia. La base de datos se abre a todo tipo de aspiraciones, ¿no? A la gente activo, el usuario. Y este se ha explorado en modos muy distintos y vamos a abordarlo aquí hoy. Quería enseñaros un ejemplo aquí porque yo creo que hay algo muy interesante aquí. El usuario, esta actividad de co-creación, el usuario pasa por un documental, elige un camino, elige su opción dentro de esa experiencia, pero en VR71 me parece una característica interesante que vemos en otros proyectos también, en The Wilderness Downtown, el video musical, es cómo produce este argumento de implicarse en el tema, no solo clicar y elegir, sino que te implica de forma más emocional. En VR71, yo cuando exploré el proyecto y me pidieron si podía utilizar mi webcam, dije que sí, y más tarde en la misma experiencia, de repente me di cuenta de que me estaba mirando a mí misma en la pantalla y que yo era la sujeto de esa vigilancia, que era uno de los temas del proyecto. Y ahí, bueno, en esta imagen, esa soy yo hace un par de años, también podía ver a otra gente viendo el proyecto, y yo no sabía si lo estaban haciendo en ese momento o si era una grabación del día anterior. Con lo cual, evoca esta respuesta emocional, mi implicación emocional, y yo estaba co-creando mi propia experiencia. Como he dicho, a mí me interesa en especial este tipo de atributo de lo digital, que es la que permite una experiencia para producir contenido y crear contenido. Esta es la prestación que tiene este medio digital. Y ahora tenemos herramientas baratas, accesibles, el móvil que llevamos en el bolsillo, que casi seguro que puede grabar vídeo. Tenemos la página web, la web, que es una plataforma abierta para la exposición, la distribución, las redes sociales que nos permiten conectarnos con gente de todo el mundo. Cualquiera de estas herramientas potenciales pueden crear un documental. Y a su vez estamos pasando por un momento bastante extraordinario, y a mí lo que me interesa es lo que sucede cuando nosotros como creadores de documental aprovechamos esa oportunidad. Porque si, por ejemplo, nos interesa narrar una historia sobre el mundo que compartimos y cuestionar a ese mundo y plantearnos si este es el mundo que queremos y si no es este, ¿qué mundo queremos, no? Pues se trata de un cambio muy, muy drástico. Voy a daros un par de ejemplos aquí de distintos enfoques de participación. Aquí tenemos una imagen estática de Tiffany Schley del Moxie Institute. Es un, lo llaman proyecto de cloud filmmaking, cine en la nube. A ellos les interesa mucho cómo se puede trabajar con la nube en todo el mundo para crear contenido. Y tienen un modelo muy interesante. Invitan a trabajar en distintos temas, hacen llamamientos a la acción muy concretos y normalmente también le piden a la comunidad con la que trabajan que hagan versiones de los cortos que hacen. Es decir, cloud filmmaking, cine en la nube, explorando la conectividad global del cine, de la creación documental. También un buen ejemplo de documental participativo. Este quizá no será el mejor, pero sí el más conocido. Es Life in a Day. Salió en 2011-2012, sí, uno de esos dos años. Es como es ejemplar como proyecto. Todo el mundo lo conoce. Y la chica de arriba a la izquierda, en la esquina, venía de por aquí. Y ella lo que hacía era castellé, un castell. Ayer, bueno, me lo contaron, ¿no? En el festival se proyectó algo de esto. Life in a Day. Pero yo le veo un problema a Life in a Day. Y el problema es que la relación es unidireccional. Es decir, que a la gente le encanta participar, se le anima a participar, pero tuvieron 80.000 contribuciones a Life in a Day.
Y ya sabemos que la gente en la sala de edición, pues son los que decidieron qué historia se contaba y cuál no. Y si miráis la cita que pone arriba, dice 1 hora y media de felicidad, una experiencia cinematográfica maravillosa. Es interesante, porque si pensamos en 24 horas de vida en el mundo a día de hoy, pues hay mucha gente que vive en este planeta que no diría que esto sería 1 hora y media de felicidad. En el mundo está acechado por todo tipo de problemas, la desigualdad, las guerras, dificultades, con lo cual representar la vida en el planeta como algo que nos hace sonreír, bueno, es un punto de vista muy particular. Con lo cual, el contexto para abordar la participación ahora ha cambiado. Es otro contexto, porque las connotaciones positivas inherentes que asociábamos con la participación se están cuestionando a día de hoy por parte de, por ejemplo, las revelaciones sobre las agencias de seguridad nacional, la de Estados Unidos en particular, pero también por cuestiones sobre seguimiento, ¿no? Lo que estamos aprendiendo, que son las redes sociales que nos permiten conectar con los demás, las que también permiten que nos sigan, que haya extracción de datos personales y que nosotros seamos un objetivo constante. Con lo cual eso está cambiando y debemos empezar a pensar en ello y cuestionar entonces la participación en sí misma y pensar un poco más en cuáles son las dinámicas que subyacen a ella, la política de la participación. Mi colega de Bristol, John Dovey, habla de la lógica extractiva de la red y precisamente ese debe ser el tema de reflexión y eso debemos cuestionarlo en nuestra práctica. ¿Y cuál es la respuesta que puede dar el mundo documental a esto? Esto me lleva a una definición más politizada de la participación. Esta es del 69, de Sherry Anstein. En la primera frase ya lo deja claro, que hay un programa político de participación, es explícitamente político, sobre la redistribución de poder, porque si queremos que la gente participe, ¿por qué? ¿Por qué queremos que eso sea? Gente que a día de hoy está excluida de los procesos de toma de decisiones y políticos, ¿por qué se les va a querer incluir en el futuro? Es una buena definición, muy pertinente a día de hoy. Y la fecha es muy relevante, 1969. El 69, como todos sabemos, fue un momento de gran caos, de cambio, los derechos civiles, el auge del feminismo, de los derechos de los pueblos indígenas, americanos, también el movimiento de estudiantil en París, los estudiantes en las calles. Un momento muy interesante. Y yo creo que ahora es un momento bastante parecido en ese sentido. Hay muchas cosas que se están cuestionando, hay muchos problemas a los que tenemos que estar a la altura, que afrontar. Y en el 69 los medios de comunicación formaban parte de esa política y la gente quería que sus voces se escucharan. En Canadá, por ejemplo, en aquel momento el Consejo Cinematográfico Nacional tenía este proyecto de Challenge for Change. Fue en 1969 cuando George Shawney, el director del proyecto Challenge for Change del Consejo Cinematográfico Nacional, dijo que tenían que dar cámaras a los pueblos indígenas norteamericanos que protestaban por ejemplo, poder cruzar puentes y sin pagar un peaje. Y entonces ahí empezó a gestarse esta idea del documental participativo. Aquí tenemos a George Tony, una imagen estática de este proyecto de Challenge for Change. Lo podéis buscar en línea. De hecho, desde este trabajo hasta algunos trabajos contemporáneos hay una conexión directa. En el año 2005, creo que fue el mismo Consejo Cinematográfico de Canadá, contactó con Katharina Szczytek y le dijo, mira, querríamos saber cómo sería el proyecto de Challenge for Change a día de hoy. Entonces ella sacó un proyecto llamado Filmmaker in Residence, cineasta residente. Ella se implicó en un hospital en Toronto y llevó a cabo una serie de experimentos que denominaba medios de comunicación intervencionistas. Y en ese proyecto, de ese proyecto salió High Rise. Seguro que estáis, que lo conocéis perfectamente, High Rise, un proyecto que examina
lo que el equipo ha dado en llamar el suburbanismo global. Son experiencias muy comunes en todo el mundo de edificios altísimos, bueno, esto lleva ya unos años en marcha, se ha reiterado en varias ocasiones y es una colaboración muy estrecha entre el mundo académico, la gente que trabaja en los medios de comunicación y también algunos habitantes de estos rascacielos en Toronto, que van documentando e informando al proyecto de su vida. Y uno de los proyectos que ha surgido precisamente de esa relación es el de One Millions Tower, que representa lo que sucede cuando arquitectos y académicos colaboran para reimaginar el espacio que habita esta gente. Y esto se llevó al ayuntamiento, se debatió. Estos proyectos no solo se crean y se enseñan, no, no, se producen, se crean a través de un diálogo que puede afectar al contexto de la vida de estas personas. Otro ejemplo muy interesante. Este es un proyecto de Elaine Millen y otros compañeros. Elaine volvió al hogar de su infancia en West Virginia, bueno, en una parte del condado donde creció, bueno, pero es importante que volvió a un sitio que conocía muy bien. Y volvió allí para hacer una película sobre la despoblación de la América rural postindustrial. Hay muchos condados que se considera que están languideciendo, están muriendo. Hay más gente que se va de la que se queda. Y entonces ella se planteó, ¿qué pasa con estos lugares, no? Y la gente que se queda, ¿cómo son sus vidas? Así que se fue para allá para hacer una película y entonces empezó a pensar que no podía hacer una película tradicional, la de llegar allí, mostrar la vida e irse. Entonces inició un proceso iterativo de pensar y hablar con las personas en el condado McDowell sobre su situación, sus esperanzas y miedos y hizo talleres con ellos. Y creó las historias con los habitantes, historias que surgían de estos talleres. Y de hecho, uno de los temas principales que descubrió hablando con la gente, para ellos este tema de la representación era muy importante. La gente del condado de McDowell pensaba que la única vez que salían representados en los medios de comunicación era cuando había alguna historia de desesperación, de alguna víctima, desesperación, básicamente. Y esto, pues, minaba la imagen propia de esas personas y minaba también su condición de agente en sus vidas y destinos. Y ella, bueno, quería crear estas historias y si no lo conocéis, por favor, buscadlo porque es precioso. Y el tipo, bueno, la arquitectura del proyecto, el modo en que se encajan esas historias en un paisaje de medios muy rico, bueno, no sé, tiene un carácter precioso, como un tono realmente muy valioso, es muy, muy revelador de este lugar. También respondiendo a lo que decía la gente sobre Model Country, el equipo creó una especie de periódico para la comunidad. Bueno, no lo vemos, es una especie de periódico, es una representación digital de algo que es analógico. Es un espacio donde la gente puede tener un diálogo, mantener una conversación, colgar cosas, comunicarse. Y esto surgió de esas conversaciones con la comunidad. Y me gustaría contaros simplemente un detalle que me encanta en términos de diseño delicado, respetuoso con la gente. Vemos ahí arriba hay un candadillo. No he podido verlo de cerca. Es un candado. Ese candado dice que
Bueno, no puedes ver estas fotos en más detalle y ver más información sobre Marcella hasta que no hayas oído su historia. Eso me gusta, es un pequeño detalle sobre cómo puedes ser realmente fiel a las preocupaciones de la gente, a sus ideas y forzar un poco esto de que, ah, no, es que todo es abierto y puedes verlo todo y le clicas aquí, clicas allí y si eso no te gusta, te lo saltas, no hace falta que lo veas. No, esto me parece que es un diseño, es una táctica de diseño muy interesante. En estos proyectos participativos, evidentemente, es importante saber algo de cómo van a quedar para la gente que participa en ellos. No tenemos suficiente información al respecto. De hecho, yo estoy, bueno, voy a hacer investigación sobre esto con unos compañeros. De momento he visto unas citas de gente de Modal County, de este condado donde se hizo este proyecto. Sobre, bueno, había en esta página de desarrollo había citas de la comunidad. Estas son algunas de ellas. Había como 10 personas que más o menos venían a decir lo mismo. Me resultó muy interesante. Bueno, lo vemos. Gracias a Ellen McMillan y a su equipo por todo lo que han hecho para mostrar que nuestro condado puede verse en una manera positiva. Vemos que la gente veía que no se les estaba escuchando, que necesitaban un intermediario. Este es un mensaje que queda claro. Ellen McMillan era como una especie de redentora, una salvadora. A mí me parecía que estas citas se parecían mucho a otras citas que venían de un periodista que hablaba con gente que participó en un proyecto de la BBC en el que yo participé hace unos 20 años. Lo que me interesaba de esto es que ese proyecto de la BBC era de hace 20 años, predigital, o bueno, al principio de la era digital, mientras que ahora tenemos toda esta retórica de participación universal. Todos tenemos las herramientas para hacer cosas en el bolsillo, todos tenemos acceso a Internet, pero estas citas dejan claro que no es así, que sigue pasando que para muchísima gente a lo mejor el acceso existe. No es esa brecha digital que la gente no tenga dinero para ponerse online. Pues no, supongo que pueden entrar a la biblioteca y ahí ponerse en la wifi si no tienen wifi en casa. Pero hay mucha gente que piensa que no son parte de la historia, que para ellos eso no es accesible. Para mí esto subraya la idea, la importancia de estos proyectos mediados y la importancia para los que lo producen de plantearse muy en serio qué es lo que están produciendo las relaciones que se forman aquí. Hemos visto un poquito de Question Bridge, el puente de las preguntas, que es un proyecto de un equipo de artistas, cinematógrafos, Kamal Sinclair, Hank Williams, Baete, Rose Smith y Chris Johnson. Un proyecto que sale del mundo del arte y luego se incorpora a los documentales, algo que está pasando mucho últimamente. Entonces, el proyecto tiene como punto de partida cuestionar esta noción monolítica de la identidad masculina negra y el racismo por el que han sufrido y cómo esto ha impactado a su identidad de manera nociva, que se han sentido etiquetados. Espero que hayáis visto, incluso a pesar de lo patosa que he sido con el ordenador y con la página web en mi navegación, espero que hayáis podido ver un poco cómo surge la identidad de estos hombres cuando los ves, cómo hablan, y te hablan directamente a ti. Esto es algo de este proyecto que resulta muy interesante. Se les dice que tienen que hacer una pregunta a otra persona dentro de este mundo demográfico tan alto, y te miran a ti. Claro, cuando tú, como observador, ves el proyecto, de una manera muy curiosa, te están invitando a ese proyecto, te están metiendo en esa comunidad, porque se están dirigiendo a ti como si fueras parte de la comunidad. Esto de manera efectiva te mete ahí dentro, es muy interesante. Hay una instalación artística de este proyecto que está muy bien, entras y hay un montón de monitores a la altura de la cabeza y aparecen
las cabezas, los bustos de estos hombres que se dirigen a ti. Es un proyecto muy fuerte, muy interesante. Bueno, esto es Question Bridge. Un par de cosas más que os quiero decir de Question Bridge. Es un proyecto que es muy en vivo, también en galerías, está en internet, ha habido un roadshow que va por galerías de arte, por colegios, por cárceles. Entrevisté a Kamal Sinclair hace poco y me dijo que tenía la ambición de llegar al 20% de los hombres negros americanos y que pensaba que sí, que lo podían conseguir, el 20%. Hay investigación que demuestra claramente que el participar en torno al tema de la percepción, la autopercepción, puede realmente modificar la vida de la gente. O sea que no es un tema únicamente de representación. Cómo tú te percibes a ti mismo afecta a la capacidad que tú crees que puede, que tienes para hacer cosas en tu vida, lo que puedes llegar a hacer en tu vida. Hay un vínculo directo ahí. Vamos a ver un último ejemplo. Esta tarde nos lo contará en más detalle Sebastián, que está aquí, uno de los miembros de este, del equipo de este proyecto increíble, Kipu. Está todavía, es un proyecto que está empezando. Es un proyecto que tiene que ver con la esterilización forzada de los hombres y mujeres peruanos a finales de los 90 en Perú. Es un proyecto que se ha llevado ante los tribunales, pero todavía no hay un veredicto a favor de los demandantes. Kipu es un tema muy interesante porque las mujeres implicadas no están online, no están en internet, no tienen acceso a internet, están muy repartidas por zonas rurales, pequeñas aldeas. El equipo Kipu al principio, ya digo, está muy al principio, nos lo contará Sebastián a la tarde, han estado planteándose cómo trabajar con este grupo de mujeres respetando tanto su situación en cuanto a la infraestructura tecnológica como respetando también y siendo leales a sus necesidades en cuanto a, digamos, la historia. Creo que podríamos decir que hay una versión tradicional de un documental del siglo XX. Básicamente lo que haría sería tirarse ahí en paracaídas, hacer la historia, rodarla y luego se van. Y ese documental habría sido genial, recibido con aplausos en todos los festivales. Pero, ¿y esa gente? ¿En qué habría cambiado su vida estas mujeres? Eso es algo del siglo XX, pero en el siglo XXI es otra cosa. La gente de Shaka Films se lo han planteado muy en serio y han pensado en una solución que respeta su situación tecnológica, es decir, han utilizado una mezcla de tecnología tecnológica y digital. Han utilizado líneas de teléfono para recopilar historias y poco a poco han incorporado un bucle de retroalimentación para que estas mujeres no solo cuentan su historia en un vacío, sino que sienten que hay alguien al otro lado que las escucha. Sebastián a la tarde nos hablará más de este proyecto. Creo que es algo que realmente transforma el paradigma de ese documental a la antigua, que era de mete, haz el documental y sal corriendo. No, ahora es más hacer que los medios de comunicación queden disponibles dentro de los términos definidos por las personas que viven esa historia. Voy a dejaros con una cita de Henry Jenkins. Dice, os la leo. Para mí, la participación empieza en el momento en que nos vemos como parte de un grupo que busca lograr unos objetivos comunes compartidos a través de unos esfuerzos colectivos. Fin de cita. Es una manera diferente de pensar en la participación, pensar en ella desde la perspectiva de los que participan, desde un punto de vista también político en cuanto a lo que se consigue, y pensar también en la participación. Bueno, el potencial de participar en un proyecto documental como el potencial de pasar de ser una persona a pasar a formar parte de un colectivo que está llamando la atención sobre un tema que te afecta. Es decir, todo consiste en el tema de la agencia, el agente. Bueno, pues ya está. No sé si tenemos
tiempo para preguntas ahora. Okay, thank you very much, Mandy. Muchas gracias, Mandy. Muy inspirador. Simplemente os recordaré una cosa. Tenemos traducción simultánea. Si la necesitáis, afuera, a la salida a la izquierda, cogéis los receptores para poder seguir traducir la traducción. Por la mañana estará traducción al castellano, por la tarde al inglés. Tenemos tiempo para preguntas. Hay dos micrófonos de sala. Y bueno, esta es vuestra oportunidad para hacer las preguntas que queráis a Mandy. Mandy es una persona muy importante, muy interesante en su campo. ¿Quién es el atrevido, el voluntario de la mañana? ¿Alguien que tenga una pregunta para Mandy? En inglés, en español, lo que queráis, se traduce. Sé que es difícil ser el primero, pero sí, por favor, Monte Carlo. Buenos días. Me gustaría preguntar, ¿cómo puedes saber o definir el final de este tipo de proyectos? Porque realmente son muy abiertos, son muy colaborativos. La pregunta es, ¿cómo sabes cuándo has llegado al final? Una pregunta excelente. Creo que es una pregunta que afectaría a muchísimos proyectos, no solo a los que tienen colaboración con personas, sino proyectos interactivos en general. Creo que es una pregunta que nos resulta difícil a muchos de nosotros. Yo en este momento tengo dos proyectos medio en marcha y no sé cuándo van a acabar ninguno de los dos. O sea que, no sé, de verdad es algo que marca este territorio como algo muy diferente de lo que eran los antiguos documentales lineales. Y yo no tengo la respuesta. A lo largo del día me interesaría ver qué dicen los demás ponentes. Pero os aliento a todos a que cuando os planteéis un proyecto, a ver, creo que Katerina Žižek lo decía, el 60% dedicarlo a hacer el proyecto, el 50% a hacer el proyecto. Y luego el 50%, después de lo que tú te pensabas, que era el periodo de producción, vas a seguir pensando en ese proyecto. Eso es así. Los que trabajábamos antes en los documentales lineales pensábamos simplemente en el periodo de producción. No, ahora tenemos que pensar en la vida del proyecto. Todo el trabajo que pasa después de esa elaboración inicial. ¿Más preguntas? Creo que has trabajado muchos años para la BBC, ¿no? Así que tenemos también experiencias interesantes. Creo que Joan tiene una pregunta, director de Docs Barcelona. A ver si le damos un micrófono. Estupendo, gracias, Joan. Me gustaría saber cómo comunicas el proyecto para lograr que participe mucha gente. Porque puedes trabajar, no sé, en una sala tú sola, puedes lograr un proyecto en el que participe mucha gente. ¿Cómo consigues llegar a todo el mundo a quien quieres llegar para que participen en tus proyectos? ¿Cómo comunicas esto para conseguir llegar a la gente adecuada? Bueno, la respuesta yo creo que varía de un proyecto a otro. Depende de en qué se centre el proyecto en cuestión. Muchas veces la respuesta es simplemente pues sentarte y charlar. George Stoney decía que todos los proyectos tienen que acabar con un apretón de manos o un beso. Y me encanta. Porque existe el potencial de llegar a la gente de manera virtual, pero no creo que debamos tomar que esa sea la regla por omisión, que eso tiene que ser así. No, depende de cada proyecto. ¿Con quién quieres hablar? ¿Por qué no vas a verlo? Simplemente para empezar. De hecho, acabo de hacer un proyecto. Bueno, es uno de los proyectos que están en marcha, ¿eh? El proyecto ¿Eres feliz? Para eso tenía que hablar con muchos cinematógrafos. Lo hice a través de correo electrónico. Envié correos electrónicos a personas de diferentes países y les pregunté si querían participar.
Pero bueno, creo que ya sea hablando cara a cara o bien online, creo que hay que intentar establecer un contacto directo. ¿Más preguntas? ¿Sí? Sí, tenemos otra pregunta. Hola, Mandy. Existeixen estudis on es vegi ja quin ha estat l'impacte que ha tingut un interactiu d'aquest tipus sobre la comunitat a la qual va dirigit. Okay, I si existeixen, on es poden trobar aquests estudis? Gràcies. She asked if there are whether there are studies that measure the incidence or the audience about collaboration models, etc. And in case that these studies existed, where you can find it or who is working on this basis today. Yeah, good question. Muy buena pregunta. Sé que hay proyectos, tanto Question Bridge como Hollow tienen obra en curso todavía no publicada. Hay una colaboración en marcha entre el Laboratorio de Documentales Abierto de MIT y el Instituto de Cinematografía del Tribeca New Media, pero esto todavía no está publicado. O sea que, de momento, hay obra en curso, hay cosas que se están haciendo. Creo que hay muchos de nosotros que tenemos la idea de que esto es un proyecto importante, que hay que hacer. Evidentemente, se pueden utilizar diferentes parámetros para medir las cosas. Puedes utilizar el parámetro de clics, de visitas en internet, pero no sé, eso va a resultar útil a la hora de medir estas relaciones. Es más un tema de relación cualitativa en este caso, ¿no? O sea que en este sentido yo creo que cada proyecto tiene que ser medido individualmente. En este momento lo que yo estoy haciendo es evaluar diferentes proyectos. Por ejemplo, el proyecto Video Nation que hicimos en BBC 2 hace 20 años. Hicimos investigación en diferentes proyectos haciendo las mismas preguntas para intentar, y estamos ahora intentando comprender el impacto que tuvieron esos proyectos en las comunidades y las personas afectadas. Un último comentario para ti. Te voy a dejar 2 minutos antes de pasar al siguiente ponente, pero te quiero hacer una pregunta sobre la relación entre el autor y los modelos cooperativos. Es decir, para los, no sé, un documentalista tradicional, ¿podría sentirse amenazado al abrirse tanto? Es decir, el autor deja de controlar el discurso, el guión, porque está abierto. No sé, ¿deberíamos establecer quizá grados de colaboración en documentales? Porque sé que estás haciendo investigación al respecto. ¿Crees que el autor puede sentirse perdido, sentir que pierde su voz narrativa, su autoría? A ver, esto es complicado, tampoco he avanzado mucho en mi taxonomía de la colaboración. Hay diferentes autores que sugieren diferentes ideas. Hay quien lo ve desde el punto de vista del participante, y me evalúan la intensidad de la participación. O Nico Carpentier, que está en Bélgica, es del mundo académico, se plantea estas cosas, y él habla de la participación minimalista y maximalista. Yo os animo, bueno, luego te doy una dirección y luego la pasas. Hay una mesa redonda fantástica que me enteré que existía el otro día con Carpentier, Henry Jenkins, Nicola Fentzman, creo que es, del Reino Unido, sobre la participación. Y realmente vale la pena leerse el documento que sale de ahí. Y luego me hablabas de la perspectiva del autor. Yo esto lo he pensado mucho. Hay diferentes personas que adoptan diferentes actitudes al respecto. Katarina Žižek, por ejemplo, claramente tiene muy claro que la responsabilidad es del cinematógrafo, del autor, el que tiene que controlar todo. Y dice que lo mejor que puede hacer el autor para los participantes es tener una visión creativa muy clara. O sea que, no sé, yo también creo que depende del tema de la transparencia. Mi compañero John Davis habla mucho de esto, la importancia de desarrollar transparencia y protocolos en torno a la participación para que la gente sepa exactamente en qué se están metiendo. O sea que,
No creo que es tanto un tema de ceder tu voz creativa, renunciar a ella. No, yo creo que es más un tema de claridad. Claridad sobre lo que vas a hacer. Ay, había otra cosa que quería decir. Pero se me ha olvidado. Así que lo dejo ahí. Muy bien. Muchas gracias, Mandy.